La balina, quiero yo. Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Incendios fuera de control, gente siendo apaleada. Tenía cortes más profundos por todo el rostro. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la Corporación Umbrella. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. Thank you.
un sueño. Cada noche es peor. Vale, ya voy. Un segundo. Hola. Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. No puede ser.
aquí! Brad. ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. Tú y yo. Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? ¡No lo sé! ¡Esto es un desastre tras otro! ¡Es lo de Arkley, pero a lo grande! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla. ¿Por qué hay tantos infectados? Solo quieres quitarme mi refugio. Búscate uno, Encanto. ¿Encanto? ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía, quiero ayudarle. Sí, estáis haciendo un trabajo excelente. ¿Quieres ayudar? Anda y espósate a uno de esos monstruos. Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarle. No voy a ninguna parte. Quiero morirme de hambre aquí, que ser el almuerzo de uno de esos engendros. En los gráficos, la verdad que se lo vieron, está muy bueno, así es. Quédate hecho por pie, entonces. Thank you.
se ve de puta madre. Brian Barahona, ¿qué tal? Lo siento. Arranca, joder. Es mi turno, cabrón. Cuando el pez entra, hey. Chúpate esta. Tranquila, te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. Es seguro. Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Y más cómodo ahora que está el rodeo. ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombie. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Ya no veo el Resident Evil igual. Esa es tu película. Prometo que estás en buenas manos. Es por eso que yo estoy dejando la cinemática. De desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¡Madre mía! Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo. Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Me gusta ese colectivo. Vamos, pero... es por aquí. El seno la ve igual. El capitán Fumeta. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Soy el capitán Fumeta. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a las birras que te indiqué? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Por ahí. Su nombre es... ¡Virencita! Soy Jill. Encantado, mucho gusto, Jill. Soy el Capitán Fumeta. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Yo lo traduzco. Genial.
¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer para escapar? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Me quedo esperando la voz de Wanda o el PS. Sí, bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, ya no lo ves igual. Podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. El pecalo. Vale. Lo haré. Lo haré. Pero lo solo hago por las cervezas. No por ustedes. Tranquila. Tranquila. Todos queremos birras. Todos queremos birra, sí, dice el pe. Bien, Superpol. Bien, morocha. Toma. Aquí está. Con esto ahí está mi WhatsApp. Sé lo que es. Parece buena idea. Te voy a hacer cagar camuflada. Es lo tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Gracias. Mierda, capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Provisiones, ¿dónde voy a ir? Provisiones. Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los rayos. Imagínate. ¿Puede reactivar la infraestructura del metro? Sí, yo me voy a la bici. ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Con la pólvora se hace... esa verga que salió ahora. ¿Qué es lo que dice? Estado de misión. O sea, con la pólvora hacemos bala. Una ganzúa, necesitamos abrir eso. Que hay que sacar, se me olvida. Eso para guardar objetos. Muy bien. Hola Lucas, ¿qué tal? En Resident Evil 3
Es igual que Resident Evil 2 en el tema de los cuchillos. ¿Qué tiene usos limitados? No, no, eso no tiene uso limitado. No tiene. El Lucas. Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Ese doblaje castellano. El mundo se está acabando. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Zombie. No, no era eso que yo iba a hacer. Los hombres aquí no son iguales. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. Madre, le echa luego a la izquierda y cuando veas dos hombres garchando y es.
Necesito otra lanzuga. Otra llave. Necesito una vaina ahí pa. Vení pa' acá y buscar eso, un copete. Thank you.
sea. Eso es lo que no me gusta. Es un viaje del diablo. Por tanto, voy a matarte. Eso me lo van a hacer, ¿no? Pues los mate, ellos se paran de ahí. Combinación que sea. Diez, dueño de la farmacia. Dice la caja fuerte. La caja fuerte nueva es perfecta. Nadie sabe la combinación, ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina Akokur y yo y ella nunca se lo diría ladrón. Yo ni me sé la combinación de esa vaina.
¿Lo juegas por primera vez, Blonde, o ya? Sí, ya yo lo había pasado ya. Era de reventarle la cabeza para que ya... Porque que hay que darle demasiado, demasiado disparo a los zombies aquí, favorece. No, una cosa. Mira, chequeo. Ahí sí. Es raro todo. Opa. Demasiado. Demasiado tiro y cadáver para quemar ese. Necesitamos. Busca la escopeta esa. ¿Hay alguien aquí? ¿VCS? Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vale, vamos a curar. No, espera. ¿Qué has hecho? Esta escena de la película. Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Idiota si eres tú. Una alcohólica sin remedio. Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Ese Charlie. Yo necesito.
cuántos tiros va a morir. Escopeta. Si estamos hablando, estas deben de ser las oficinas del metro. No, el juego es pirata. No lo he comprado. Muy caro es. El 6 fue el 4 y el 6. Voy a tener que entrenar la escopeta contigo. Viejo de la... Coño. Tanta vuelta. Tienes que entrenarla contigo, la escopeta también, ¿eh? Me estoy viendo para atrás aquí.
Sí, fue de ahí que yo lo descargué. De sonalero. A ver, me llevo la Powboa. Falta algo más por aquí, ¿verdad? Una llave o algo. No, volví otra vez para atrás. Por ahí. Una joya está en la tienda de juguete. La tienda de juguete. ¿Cuántos zombies aquí? Dime. Sí que funciona. A para atrás. Ay, mi madre, los perritos de mierda, esto. Zombie al diablo. Ya
Capaz si tiene uno ahora. Ahora sí tenemos espacio. No quiero ni pensarlo. Si tuviera mi ganzúa. Me falta una mierda de... Oh. Espero que esta ganzúa no se dañe. Que la canción sirve para eso. Puedes abrir la otra puerta con la ganzúa, claro que sí. Por aquel lado.
someterme. Tengo curación. Todavía no hay algo de eso.
salir de este infierno. Bien, ahora solo queda la corriente principal. Para abrir, volvete lo que dejaste o el candado. Carlos, aquí Jim. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. Sale Medito Nemesis aquí, creo yo.
fuego, tío. Tírale eso, eh. De vuelta otra vez. Me tengo que ir, buenas noches, está bien, bro, cuídate. Gracias. Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. ¿A dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Soy la Super Poli. Dalo por hecho. Por favor, introduzca una ruta. Fox Park. ¿Qué dijo? De Redstone Street a Fox Park. No ha sido posible establecer la ruta. Por favor, vuelva a intentarlo. FP que tiene que decir. Ok, espérate. Fox Adventures. Fox Adventures.
Avenger Recon Central. RC tiene que ser otro. RC o RA. RA no. Recon Central. RA. Pues Avengers. RA que tiene que tener obligado. RA cueva. SM. R3. Tiene que ser una que llega abajo. FA2. Ah, FA2. R4. Si tú no le pones eso al lado, nunca va a coger para ninguna parte. No va a ver. FA02, RA04. Entonces, ¿cuál es la otra? SA02. Bien. Michael Clock Tower. Hay un problema ahí. Espérate, que por esa ruta está dañada. RA03. Por ahí se llega más rápido. Pero ahí. Uff, bloqueado también. RA02. ¿Qué dijo? De Redstone Street a Fox Park. Puta esa mierda. Vamos por la 03 que tiene que bajar. ¿Qué dijo? De Redstone Street a Fox Park. RA03, el número 3. Aquí ve. RA03. Aquí SA, aquí yo voy. 02. Se ha confirmado la ruta. ¿No? Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Rompe el culo, sé cuando yo salga de aquí. Hey.
Mira, de ahora se para. ¿Qué es eso? What the fuck? Se lo bloquea aquí. No les haré. Se puede quedar ahí mismo, está loco.
Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nikolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Oh, venga. Otra vez no. Viene a por mí. ¡Lo distraeré! ¡Espera! ¡Jill! ¡Jill, no! ¡Maldita sea! ¡Vamos, bestia inmunda! Carlos, ¿me recibes? ¡Carlos! Necesito otra salida. Esta ya no... Sujetos que aparecen así, que ya se pueden eliminar. No ha cumplido su función. Seguimos.